No voy a comer. Pero ¿por qué no vas a comer? Ya comí. Ya hace un rato que te preparé la comida. Come, a ver. Y... Don Juan, ¿ya devolvió la caja de herramientas? Pero si Don Juan hace mucho que no vive acá al lado. ¿Y se llevó la caja de herramientas? ¡Qué cara dura! Hola, nene. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás vos? Y cansadísimo, con Marcial. Habla más bajo. ¿Cómo está? Y tiene sus días. Hoy se empacó y no quiso comer. ¿Qué sé yo? Mija, ¿vos no pensaste lo que te dije el otro día? No. Yo te veo recansada y mucho esfuerzo. No, ni loca lo meto al viejo en un geriátrico, no. No, no. Lo que necesita, por más que sea todo lo tranquilo, cómodo que vos decís, pero no. Él lo que necesita es salir, dar una vuelta, despejarse un poco. Nada más, eso es lo que necesita. No. ¿Qué te pasa que estás tan sonriente vos? A pesar de que tu madre en estos días me ha estado regañando porque me olvido las cosas, porque no tengo en cuenta algunas cosas y las vuelvo a repetir, pero hay algo que no me voy a olvidar nunca, y es cuando la conocí a ella. Era un día lluvioso, frío, estaba yo dando clase de historia y uno de los chicos, por hacerse el vivo, no sé qué, se subió arriba de un banco y se cayó.
y se lastimó y tuvimos que salir con él disparando al hospital. Allá lo atendió el médico de guardia y en eso apareció ella, la enfermera. Me miró, nos miramos y le sonreí. Respondió a mi sonrisa y no hubo más. Desde entonces, mi vida cambió para siempre. ¿Lo viste, don Julio? Ay, no sé, Gregorio, no sé. Bueno, en un ratito me voy a dormir. Yo te voy a llevar a acostar. Mi querida Silvia, mientras dormís decidí escribirte esta carta. Quisiera decirte tantas cosas, pero tengo tan poco tiempo que no sé si voy a ser capaz de expresar todo lo que siento. Por si mañana ya no te recuerdo, por si pierdo el contacto con el mundo, conmigo mismo y con vos. Hoy solamente te quiero decir que te amo incondicionalmente. Por tantas risas y tristezas, por cada mañana con entusiasmo de ver qué nos va a deparar, por cada tarde con alegría de saber todo lo que tenemos por delante y por cada noche de ilusión de que mañana será un día mejor. Que aunque mi cabeza y mi cuerpo ya no son lo mismo que antes, desde el fondo de mi corazón se hallará tu recuerdo grabado a fuego en mí. Antes de que te olvide, gracias por haberme hecho un hombre tan feliz.